Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Estamos escuchando a la gente que nos dice lo que hace falta acá en Tlalpan. Les queremos agradecer. Hoy hay 8 lugares como este que están en diferentes puntos. Nos decían hace rato, oye, a Topilejo todavía no llegó la pintura porque tuvimos ahí un pequeño contratiempo con el camión que la llevaba, pero ya se está solucionando, ya va llegando a Topilejo también para que la gente que esté allá esté pendiente, porque allá va a llegar tu pintura para la casa, para las fachadas, para que arregles lo que tienes que arreglar allá. Nos están hablando aquí de recuperación de espacio público. Vamos a hacer lo que más podamos dentro de nuestra facultad de gobierno de la ciudad. Nos están hablando de temas del agua. También estamos trabajando con eso. Ramón está trabajando fuerte en temas que pronto van a encontrar un beneficio. Llevamos una inversión muy, muy importante aquí en Tlalpan para mejorar este asunto del agua que va avanzando y pronto estaremos entregándoles ya algunas de estas tareas. Seguridad. Vamos a estar con las alarmas vecinales. Hay que acudir al módulo. Por eso trajimos todos estos módulos para que los uses. Aquí están para tu silla de ruedas, para bastón, para apoyos a las personas adultas mayores, para apoyos a los niños, educación, para las madres jefas de familia, para todas las mujeres de Tlalpan. Hoy estamos aquí para ustedes. ¿Les parece bien? Vamos a estar trabajando para las mujeres aquí con mucha fuerza. Los jóvenes también. Jóvenes, jóvenes de Tlalpan, con todos los programas. Y me estaban diciendo que se necesitaba un transformador para este deportivo, que necesita un acondicionamiento, y ya quedamos que se los vamos a entregar, se los vamos a dejar aquí para este deportivo. ¿Les parece bien? Les dejamos ese beneficio también para la gente de aquí, de esta zona, de este territorio. Vamos a seguir arreglando. Hasta cerca de las 3 de la tarde vamos a estar trabajando en toda esta zona de acá y los 8 puntos que tenemos repartidos en Tlalpan. Si tu ciudad te requiere, trabaja. Desde las 6 de la mañana comenzó y vamos a continuar con esta tarea. Vamos a continuar balizando, vamos a continuar haciendo podas. Esto equivale al trabajo que se haría en un año, lo que estamos haciendo hoy nada más. De poda, de pinta de fachadas, de backtors. Nos pidieron varios backtors en zonas específicas para desasolve. También nos pidieron polines, nos pidieron láminas, también traemos. También estamos entregando, como les dije, los bastones, la silla de ruedas. Si alguien necesita cunas para las mamás que ya van a tener a su bebé, van a tener a su niño o su niña, acá estamos con el DIF trabajando. Actas de nacimiento, quien necesite acta de nacimiento, acérquese con nosotros. Actas de matrimonio, todas las actas que requieras. ¿Te quieres casar también? ¿De divorcio? No, de divorcio dicen que no por allá. Bueno, de divorcio no. Bueno, nada más entonces las de matrimonio y las de nacimiento. Las otras no, para que sigan los matrimonios de frente. ¿O no quieren seguir casadas? Bueno, así que siga el ánimo pues aquí en Tlalpan. Vamos a seguir con todas las brigadas, con nuestras enfermeras, gracias a nuestras enfermeras, a nuestros trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, muchas gracias. El cuerpo de bomberos que los vi por allá, seguridad pública, la Secretaría del Trabajo, seguro de desempleo. Aquí me encontré a alguien que me decía, llevo yo 5 o 6 años sin trabajar y no encuentro solución. Ya lo pusimos en contacto, vamos a estar trabajando con él. Personas con discapacidad para también atenderlas, ahí están. Todos estos módulos, a mis compañeros, les encargo que estén todos atendidos. El contratiempo que tuvimos, que ya se reponga, que se esté trabajando con fuerza. Tenemos un comedor por acá también, ¿verdad? Módulo de mujeres también, de inmujeres. Trajimos silbatos, trajimos apoyos, traemos a la central de abasto también del otro lado para que compres aquí con precios especiales el día de hoy. Trajimos todo lo que necesitas,
Toda la fuerza de gobierno está aquí. Está el presidente del sindicato supervisando también los trabajos, Juan Ayala. Estamos trabajando para los pueblos originarios. También viene Cederec, viene la Secretaría de Obras. Nos estaban pidiendo que les quitáramos un árbol que estaba por allá, que ya tenía mucho tiempo y querían que se moviera. Nada más necesitamos coordinar con nuestro equipo y con la delegación. Entonces, están todas las áreas. Está Semovi también aquí, la Secretaría de Movilidad, porque me dijeron que necesitan que haya más transporte del kilómetro 7 hacia abajo, porque se está tardando mucho, ¿verdad? Entonces, necesitamos mejorar esta ruta. Para eso te encargo, Meneses, que lo veas. Estamos viendo también dónde colocar otras cámaras. Yo necesito que entre los representantes de las colonias me den unas 3 o 4 ubicaciones, porque vamos a dejarles en esta visita, escúchenme bien, en esta visita vamos a dejar 3 nuevas cámaras que se tendrán que instalar, pero lo vamos a hacer en consenso. Donde se requiere más y ahí, donde haya más petición, ahí vamos a colocar 1, luego 2, 3 cámaras en esta delegación, en Tlalpan, en esta zona nada más. ¿Ok? Les vamos a dejar entonces también sus cámaras, vamos a dejar alarma vecinal, vamos a dejar todos los beneficios de desarrollo social, de Secretaría de Trabajo, de todas, absolutamente de todas las áreas que vienen hoy a Tlalpan. Tu ciudad te requiere, es una jornada que está en todas las delegaciones. Cada semana casi 10 mil trabajadores del gobierno de la ciudad están volcados en tu delegación, en tu colonia. Vas a ver mañana que ya tienes más banquetas pintadas, que ya hay más zonas balizadas, que ya hay podas que no se habían realizado. Pídanos podas hoy. Hoy es el día que nos deben de pedir las podas. Pídanos el trabajo de los Bactors también para ir al desasolve. Hoy vamos a estar trabajando con toda fuerza para Tlalpan. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces con toda fuerza, con Tlalpan, con las mujeres, con los hombres. Y hoy seguimos en esta jornada de Tu Ciudad Te Requiere, en esta tu delegación, en Tlalpan. Gracias a todos ustedes. Nos vemos. Seguimos trabajando. Que les vaya muy bien. Me dio mucho gusto saludarlos, saludarlas. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye, bye. Un beso. Nos vemos. Cuídense mucho. Muchas gracias.